Hola, ¿qué tal? Es Carla, gracias por estar nuevamente en mi canal. Hoy les traigo ya la revisión y la, y la demostración de cómo quedó el álbum de Navidad, de sobres y tarjetas que estuve haciendo en estos últimos dos videos. Terminé por um, encuadernarlo con Scott Tape. Les dije al principio que tal vez lo haría, pues sí lo hice. Y eh, este color dorado que tiene me parece que queda muy lindo, especialmente para el, el motivo del álbum. Es con Robbie Buff. tienen. Y es en dorado. Tiene dorado y plateado. No lo he visto en otros colores, creo que esto es todo. Entonces, um, hice eso. Le puse un cierre magnético. Pre, uh, previniendo que el álbum es, está grande. Le puse dos, dos formas de cierre. La primera, que es la que se ve ahora mismo. Y una un poco más abajo. No sé si la notan. De este lado. Aquí está uno arriba. Y aquí más abajo, como cuando ya tengan las fotos, tenga más espacio para, para que no quede prensado. Entonces le puse cintita, unas cuantas cascabeles, suena, unas adornitos de madera, un ganchito de madera y unas cuantas cintitas de unos troquelitos que tengo yo aquí en mi colección. Y magnetos. Y esta cinta la puse doble para que estuviera más reforzada. Y cierra. Uno de los unos cuantos detallitos los, los recorté y los puse como dimensionales. un poquito de escarchita. Le puse glossy accent. Pero no me di cuenta de que aquí en mi estudio, está haciendo ya mucho frío donde yo vivo. Y aquí en mi estudio pues yo lo dejé por la noche. A ah, mira aquí se nota. Y se ha cuarteado todo. Se cuarteó todo, entonces tuve que improvisar y poner. Otra forma de decoración. Pero más o menos viene quedando así. Y la parte de atrás es bastante lisa. Y no sé si recuerdan, pero le dije que no quería poner muchos detalles. Porque lo voy a mandar por correo. Y no quiero que se estropeen. Entonces, bueno. Y ya adentro. Este le puse una notita. Una chica que se lo estoy regalando. Una notita. Y ya tiene ya tarjetas y bolsillos de entrada. Y de la colección saqué tarjetitas para que puedan hacer la crónica y documentar y si bien recuerdan cada tres páginas son dos sobres el triángulo del sobre que hicimos en la página improvisada y los dos sobres con sus tarjetas respectivas que entran entonces una que otra tarjeta ya le puse yo un bolsillito y ya eso ya depende de cada quien y el gusto y se meten acá entonces ya caben cuatro fotos cinco fotos y otra foto y a otra al, al, del centro pues ya le puse yo este la, el belly band y las tarjetas que salen de arriba y um, puede poner fotos acá puede poner una foto junto con las tarjetas o puede usarlo solo para documentar en las fotos de este lado tiene tarjetas en blanco para documentar tarjetas pequeñas esas tarjetas vinieron en la colección yo lo que hice fue ya recortarlas y algunas, pues ponerlas con un fondo negro. Este se abre de esta forma. Aquí le estaba dejando yo a ustedes con ese otro, otro tutorial de cuánto me dieron los, los encuadernados. Ahí está mi gatito. Y otra foto. Y pues ya todo sigue el mismo mecanismo. Pero voy a pasar las hojas para que vean la decoración, la combinación de papeles que puse. Ya este es otro y la tarjeta que este es el sobre, y este viene siendo entonces el triángulo, la parte de adentro, la parte que se unieron los dos sobres. Ya yo le hice hojas diferentes como para variar: hay que hacer notitas o dejarlo de adorno, poner una foto o dos fotos y cierra así para que no se abran al pasar las hojas. Que otra de la misma forma ya le puse otro belly band y otras tarjetitas para que haga anotaciones algunos que otro detallito con las calcomanías que son el juego de esta colección de papeles y para poner fotos acá fotos de este lado fotos no las he contado pero me parece que toma más de 50 fotos aquí viene siendo igual quedaron juntos los papeles y este abre de esta forma, más fotos. Y también abre aquí arriba. Tiene otra tarjetita por los dos lados. Y se vuelve a introducir de esta manera. Es un álbum muy versátil. Puedes este decorarlo como gustes. Cualquier tipo de motivo. Este es de Navidad, pero pueden ser de otros, por supuesto. Y ya al final tarjeticas para hacer anotaciones en este bolsillito tiene otra tarjeta tiene para hacer más anotaciones voy a poner esto por acá baja esta tarjetón y tiene otra tarjeta de acá arriba y este de qué se rompió bueno, este no va aquí está pegado de más y tiene otra tarjeta va en la parte de adentro de aquí si sí, lo puedo meter ah no es aquí <laughs> y bueno la parte de atrás si sí me gusta cuando hago eh, encuadernado con scar tape me gusta mucho es muy versátil pero si sí le tapo ya la, la orilla con una cintita o sea, es más, más bonito a mi gusto y bueno esta es la dedicatoria que le mando yo una notita y así quedó el álbum ahora tengo este mismo lo hice en versión más pequeña más o menos el un papel más o menos la misma decoración porque es en la misma colección un cierre diferente este cierre magnético este vean que se cuarteó es el frío aquí en mi casa no pensé yo que iba el frío cuartearlo, pero bueno, como es una colección vintage, va con esto. Es el mismo encuadernado, pero es más pequeño, el álbum. Este es de dos, dos hojas, le este, este tiene cuatro. Y bueno, este es un cierre magnético y este es un cierre con cinta. Se abre de esta manera. Más o menos el mismo, el mismo sistema. La portada, este tiene una notica con un ganchito para la persona que lo va a recibir e igual pero un troquelito diferente al otro y bueno que otra hoja se abre distinto cierra y cierra de esta manera no esta tiene las los, los tarjetones este abre aquí también magnético también siendo la hoja del centro la que elaboras a tu gusto y de este lado vas a ponerle todos tarjetas les puse estas que se sacan con una cintita para que no se hunda para hacerlo un poquito distinto igual las bellibando lo puse este horizontal en vez de vertical igual también mantienen las tarjetones y ya este termina más rapidito también tiene sus tarjetas para anotaciones y de la misma forma tiene una y dos tarjetones para sacar sale acá anotaciones fotos y la última hoja para anotaciones o una foto si gusta. Entonces, esto es un poquito más corto, pero para que vean que todo depende de la cantidad de hojas que se usen. Y espero que les haya gustado, que les sea de agrado y de inspiración para hacer uno igual o parecido a estos. Ok, gracias, que estén bien.